Bueno, yo la verdad es que estoy muy alegre de este día en donde hemos logrado con mucho esfuerzo poner en escena la batalla de Curalaba ocurrida hace 420 años. No es fácil cuando se parte un trabajo sin recurso financiero, cuando se trata del esfuerzo y la voluntad de nuestras vecinas y vecinos de Lumaco, gente de Pichipeyagüén, de Capitán Pastene, han colocado todo su esfuerzo, han confeccionado su propia vestimenta, tanto del lado español como del lado mapuche. Estamos ansiosos, así como todos nuestros actores. Saludarlos a todos, a toda la gente que ha llegado a esta explanada maravillosa frente a nuestra plaza intercultural. Una gran sorpresa, pero quiero manifestarles de que realmente esto es inédito. Esto yo creo que tiene que ser lo más relevante que va a tener la comuna de Lumaco. Y de partida decirle a nuestro estimado alcalde, a todo su equipo de la municipalidad y consejo, este proyecto tiene que ser financiado por el gobierno regional por el 6% de cultura y deporte, no se puede perder. Bueno, la verdad que le teníamos mucha fe por la perseverancia que ha tenido en esto el alcalde Manuel Peinequeo. Yo fui testigo hace un año atrás cuando tuvimos una reunión con algunos actores locales también para ir trazando en serio esta iniciativa cultural que refleja lo que es la rica historia, ¿no es cierto?, de este territorio, la gallardía, la estrategia militar del pueblo mapuche, en este caso representado en Pelintaro, y por lo tanto el poder llevar esto a la actuación, al teatro, yo creo que posteriormente al cine, es sin lugar a dudas un paso fundamental el que se ha dado. Sus territorios con el turismo, yo estoy seguro que con el empeño que el alcalde Peñequeo, el Consejo Municipal, espero que el gobierno regional también, el Fondo de Arte y la Cultura, los actores parlamentarios, todos le pongamos a esta iniciativa, estoy seguro que la del próximo año va a superar aún más el gran marco de público que contó esta primera versión del 2018. Así que muy contento, felicitar a nuestra comuna, creo que hay un orgullo legítimo que sienten los habitantes, que sentimos todos los que hemos estado el día de hoy acá por esta hermosa recreación y seguir apoyando porque creo que esto tiene mucha proyección de todo punto de vista, el punto de vista cultural, de la identidad necesario y también de las proyecciones de esta hermosa zona de nuestra. Bueno, primero hay que decir que esto es un hecho histórico. La verdad es que estamos súper impresionados de ver la participación de todo el pueblo. Aquí no había que ser actor ni actriz, había que tener las ganas de participar. Y la verdad es que uno ve los ojitos de todos los que participaron y también de la gente, de los visitantes, y ve la emoción de recordar la historia, pero también, ¿no es cierto?, de hoy día lo que significa hacer esta actividad, la unión entre todas las culturas, entender los procesos históricos y además defender con fuerza la identidad de este territorio. Sí, yo pienso que fue algo importante, fue un hecho histórico que sucedió aquí en esta comuna, en Lumaco, y que muchos de nuestra juventud, mapuche y no mapuche, desconocen. Y Lumaco es un pueblo que tiene una tremenda historia, que nosotros no lo valoramos por el desconocimiento. Y yo creo que es un gran paso que damos por primera vez y espero que esto cada vez se vaya cultivando más, que vaya mejorando y pueda ser un hecho histórico que se recuerde aquí en la comuna a nivel regional, nacional y por qué no decirlo internacional.